Muy bien, la música Libertango, en la versión de Colonizados, precisamente este sexteto musical que combina la pasión del tango con el sabor de la música caribeña, y que han llegado recientemente de una gira por todo Centroamérica, y aquí los tenemos para charlar con ellos, o por lo menos con parte de este sexteto, con Jorge Romero, que hace percusión y que además es una de las voces de Colonizados. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Marcelo Mucha aquí te saluda con todo el equipo de Pro al Futuro, con Gabriela, con Nancy, con Ricardo, aquí en esta ya tarde noche del día viernes. Un gusto saludarte. Bueno, buenas tardes, noches, Marcelo. Un saludo a todo tu equipo. Y bueno, muy contentos de poder participar del programa de ustedes, y que muy agradecidos a que puedan hacer conocer lo que hacemos, que lo hacemos con mucha pasión y muchas ganas, y tratando de darlo a conocer a todos los argentinos y a todo el mundo, ¿no? Tal cual. Bueno, Jorge, primero hay que decir que el próximo 3 de septiembre a las 9:30 de la noche, que es el sábado próximo, no mañana sino el siguiente, se van a estar presentando en La Salsera, allí en Yatay 961, un lugar muy caro a tus afectos, y que de alguna manera van a estar presentando, digamos, todo este trabajo que están haciendo, que se llama Tango Son, ¿no? Sí, Tango Son es el género que estamos dando a conocer, que es una fusión de tango y música cubana. El son es el son cubano, es la música tradicional de Cuba, y bueno, lo que hacemos es combinar el tango y el son, que es la música tradicional de Cuba, que tienen mucho que ver una con otra, aunque parezca mentira, ¿no? Porque el tango tiene mucha influencia de la música negra africana, igual que la música de Cuba. Y, bueno, lo que nosotros hacemos es combinar eso. Algunos, para los que no están muy interiorizados, es como ponerle un poco de swing al tango. Lo que hacemos es sacarle un poco la melancolía al tango y hacerlo un poco cadencioso en cuanto a la síncopa, ¿no? Un poco de síncopa al tango, y bueno, tenemos muy buena repercusión. Jorge, ¿cómo surge el grupo? ¿Cómo se fue conformando Colonizados? Bueno, Colonizados nace de la amistad entre Roberto Americe, que es el contrabajista y director de Colonizados, y quien les habla, que somos amigos hace 25 años, y transitamos siempre entre el tango y la música latina. La salsera, como bien dijiste, es nuestro lugar, es nuestro laboratorio musical, y desde ahí tenemos nuestro estudio de grabación ahí. La salsera es un lugar en donde se pueden dictar clases de salsa, de bachata, de zouk, de tango, y a su vez es un espacio, un escenario para mostrar toda la cultura de Latinoamérica, entre las cuales está el tango y la música latina, como la salsa, ¿no? Y lo que estábamos diciendo recién, la bachata. De esa comunión de estudio que venimos haciendo desde hace muchos años, sale esto que es Colonizados, ¿no? De nuestra experiencia musical y de nuestro aporte y de nuestra experiencia utilizando las herramientas de la música del tango y de la música latina, nace esto que tiene mucho que ver una cosa con la otra, que no es una mezcla de componentes distintos, sino que tienen mucha historia en común. Bien, Jorge, te van a saludar Nancy Paz y Gabriel Amadeo, que bueno, son integrantes de nuestro programa, pero fundamentalmente integrantes también incluso de la interpretación de la música cubana, con lo cual, bueno, ahí ya como que van a hablar entre especialistas. Aquí te saludan ambas, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Soy yo, Nancy, mucho gusto. Nancy, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. El otro día, bueno, cuando Ricardo nos comenta, ¿no?, de esta fusión que hacían ustedes, Tango Son, a mí me llamó mucho la atención, porque uno está acostumbrado a que con nuestra música, el tango, se han hecho varias ya fusiones, entre esas el tango y el rock, que ahí tenemos el exponente de Santa Olalla, que con su tan conocido
Bajo Fondo, y bueno, de ahí también empiezan a surgir otras bandas, ¿no? Que también haciendo la misma fusión, tango rock. Pero nunca había escuchado tango son. Y bueno, entré a YouTube y empecé a escuchar material que había ahí de ustedes y realmente me llamó muchísimo la atención, muchísimo, y me encantó porque bueno, a mí el género de la música cubana me apasiona, es una de las músicas que más escucho en todos sus coloridos. El tema es que la pregunta mía es ¿cómo surge esto, ¿no? Porque el tango tiene una clave y el son, la música cubana también tiene otra clave que obviamente es más notoria porque es caribeña y se nota más. ¿Cómo se te ocurrió esta fusión? Bueno, vos dijiste una palabra importante que es la palabra clave. La clave, la base del swing, del tango y la música cubana tienen mucho que ver. Y la historia radicalmente está en cómo se fue binarizando, binario, ritmos binarios, como el 2x4, el tango del 4x4, los ritmos originalmente ternarios africanos. ¿Sí? Ajá. Bueno, en realidad la palabra canyenge, que es lo que el origen del tango, es una palabra africana, es una combinación. Exacto. Con candombe y el songos, no. En este momento no lo recuerdo, que bueno, en el lunfardo y desde la lingüística después termina siendo el canyenge que es el origen de nuestro tango. Y sí, tiene que ver con una raíz africana. Con la habanera, y tiene que ver mucho con el danzón, y tiene que ver... Pero básicamente, por hacértelo sin ir a la historia, para hacértelo teórico, rítmico, es cómo se fueron binarizando esos ritmos originales ternarios africanos. Y la clave tiene mucho que ver, porque... En la música latina tenemos la clave de rumba o la clave de son, que son un poquito distintas una de otra, que pueden ser 3-2 y 2-3. De ahí, que es lo que decimos, 1-2-3, 1-2. Exacto. ¿Sí? ¿Y cómo los tangueros? ¿Lo bailan esto? ¿Pueden? Perfectamente. Hemos tocado en lugares de tango tradicional, como la confitería La Ideal, y vos veías como tangueros extranjeros, porque había muchos extranjeros y argentinos bailaban al son de colonizados, pisando el tango tradicional, y veías como algunos que sentían el swing diferente. De hecho, hemos hecho espectáculos donde había una pareja de tango y una pareja de son, bailando los dos juntos al mismo compás de la misma música. Difícil. Un poco está en cómo interpreta cada uno lo que está sonando, ¿no? Y como tiene tango y como tiene son, que bien lo dijiste, te llamó la atención que se pudieran, que sonara tan, digo yo, ¿no? Capaz que sonara tan naturalmente una cosa con la otra, que eso es lo que hace que no parezca una fusión, porque uno cuando dice fusión dice, bueno, le pongo un poquito de esto y le pongo un poquito del otro, y a veces esos ingredientes no tienen nada que ver. Bueno, no es este el caso. Nosotros tratamos de demostrar de que sí tiene que ver el tango y que sí tiene que ver el son. Es un encuentro, como quien diría. El encuentro está en lo africano, en lo negro de los dos. Si vamos a hablar de Piazzolla es muy negro. La música de Piazzolla tiene mucho de africano. Por más que algunos digan que no, que sí, yo estoy seguro y lo vivo así porque lo tengo todos los días frente a mí, ¿no? Jorge, vamos a escuchar Nostalgias, la interpretación, por supuesto, que ustedes le han dado, como para que la gente que nos está escuchando esta charla, que se va poniendo realmente muy interesante, donde hablamos de esa fusión del tango con la música cubana, uno empieza de alguna manera esto que estamos contando, ¿no? A sorprenderse y a ver cuando los turistas extranjeros lo bailan y también lo admiran. Pero si te parece, vamos a escuchar la versión de Nostalgia, que me gustaría que la presentes vos, que nos cuentes un poquitito, aunque sea en una línea, cómo llegaron a esto.
Bueno, me encanta presentar Nostalgias de Colonizados, bueno, en la voz de quien les está hablando, Jorge Romero, y con dos invitados de lujo, en el piano, Ricky González, que es el pianista de Marc Anthony, y al final hace un solo de trombón el señor Jimmy Bosch, que es de la orquesta del señor Rubén Blades. Nostalgias de Colonizados. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para borrar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar tu risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, y yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no quiero más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Camina, bandoneón, camina. Qué linda, qué linda versión, Jorge, distinta, por supuesto. Bueno, muchas gracias, un placer que ustedes la pasen y una nota divina, la verdad la estoy pasando súper bien. Te saluda Gabriel ahora. Hola Jorge, Gabriel acá, por este lado estábamos bailando con Nancy a puro son, porque nosotras somos más del son que del tango, te voy a contar. Bueno, muy bien. Así que hermosa esa versión, nos encantó. Quería que nos contaras quiénes son parte de Colonizados, los músicos que forman parte de Colonizados. Colonizados son Fabián Cartier en el piano, Roberto Americe en el contrabajo y la dirección, Esteban Prenti en el violín, Diego Bracconi en el bandoneón y Oscar Vega, alias
Pocho Porteño en la percusión y quien les habla, Jorge Romero, también en la percusión. ¿Todos argentinos? Bueno, ahora somos todos argentinos. Pasaron por colonizados, bueno, Giovanni Ruiz, que es el violinista nuestro, que también toca de vez en cuando con nosotros, pero ahora está trabajando en un poco más en el exterior y haciendo muchas giras, entonces está un poco ausente. También estuvo con nosotros Fernando Suárez en el 3, bueno, bastante otros músicos que ahora no recuerdo, pero bueno, unos cuantos cubanos también. Y por ahí vimos que han ganado un premio Carlos Gardel, ¿puede ser? No. Ah, entonces estábamos cerrados, porque habíamos leído por ahí que habían ganado un premio Carlos Gardel, pero bueno, entonces estábamos ahí en un error. Bueno, nos encantó Fuimos nominados en los Billboard el año pasado y hicimos una experiencia bárbara. Pero también la gente se sorprende mucho, especialmente en el exterior, cuando escuchan lo que hacemos se sorprenden, ¿no? Uh-huh. Y especialmente cuando empiezan a escuchar, porque uno cuando dice una fusión así, por lo general la gente, hasta que no lo escucha, no se lo imagina. Es que sí. Muchas veces cuando nos escuchan, algunos se sorprenden, ¿no? Porque no se lo esperan, más que nada, ¿no? Porque salí de lo tradicional, digamos, ¿no? Digamos, no debe ser fácil salir de lo tradicional, y más a una persona que por ahí escucha el tango, por ejemplo, el tango tradicional, y escuchar esta versión, digamos, también de parte del músico, es un trabajo muy laborioso, ¿no? Para que eso finalmente guste a esa persona que la hace escuchar otra versión. Sí, pero realmente siempre tuvimos respuestas muy gratas. Claro, claro. La última fue con el Negro Lavie, Raúl Lavie, uh-huh. Donde en Panamá, cuando estuvimos tocando ahora el 9 de julio, y en la prueba de sonido se sorprendió y nos invitó a tocar juntos después, durante el show de la noche, uh-huh. Y realmente es muy grato para nosotros que una persona con tanta trayectoria, un tipo tan musical, un tipo que tiene, sepa y nos dé el apoyo y sepa valorar lo que estábamos haciendo. Y así te puedo dar un montón de ejemplos, pero realmente nos sentimos gratificados porque sentimos el cariño del público y sentimos que valoran lo que hacemos. Y hoy en día vos tomás el internet y el YouTube, te da la posibilidad de compartir un montón de cosas en donde al instante vos estás comunicado con todo el mundo, y Facebook también, y la gente, vos podés ver todo, vos ponés fusión de tango, fusión de salsa, fusión de son cubano, y te empiezan a ver. Lo que hay que hacer es aprender a buscar nomás. Claro. Y uno puede llegar a lugares a donde jamás podía haberse imaginado que iba a llegar, ¿no? Uh-huh. Además, la música cubana es tan rica, y el tango también, que esa fusión salió realmente maravillosa. Y sobre todo lo más lindo de lo que vos dijiste, y lo que a mí también más me sorprendió, es que pueda bailarlo tanto el que baile tango como el que baila son. Eso es maravilloso. Así que felicitaciones, muy lindo lo que haces, y ya estaremos por ahí por la salsera, que es todo un icono de la música que tiene que ver con la salsa. Me acuerdo que Iraquere ha tocado ahí. Sí, bueno. Hace unos cuantos años, ¿no es cierto? Salsera vieja. Celia Cruz, Oscar de León, El Canario, Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo de Puerto Rico. Sí. Han pasado mucho. Rubén Blades, una noche hicimos un asado con todos los músicos, que vinieron unos cuantos amigos, entre ellos Luis Salinas, guitarrista. Uh-huh. Bueno, y nos quedamos tocando hasta las 6 de la mañana. ¡No, qué hermoso! La salsera ¡qué envidia! Tiene unas cuantas historias y realmente... Hoy estaba viendo una foto de Celia Cruz del año 94, que hicimos un concierto en el Gran Rex con ella, y realmente me di cuenta de que pasaron muchos años y pasaron muchas cosas, uh-huh. y estamos muy contentos de haber dejado nuestro granito de arena en Buenos Aires, ¿no? ¿Y cuándo empezó tu ganas de tocar percusión, tu relación así con los tambores y esta cuestión de lo percutivo? Mi relación con la música
es desde siempre, porque yo empecé tocando la guitarra, después el piano, y después terminé con la percusión medio de casualidad y de causalidad, porque teníamos un dúo, tendríamos 13, 14 años con un amigo, y los dos tocábamos la guitarra, y uno tenía que tocar la percusión, y bueno, quedé yo tocando la percusión, y ahí me empecé a estudiar y a buscar... a buscar profesores y a buscar información en otra época y otro momento, ¿no? Jorge, sí. Una preguntita, leí ahí algo de tu biografía y vos estuviste por Nueva York y Cuba, ¿no? Con el tema de la percusión. Sí, bueno, tuve la oportunidad de conocer a Eddie Montalvo, que es el percusionista, el tumbador de Rubén Blades, los Seis del Solar de la primera época, nos hicimos amigos, y bueno, y pasaron un montón, Frankie Malave también, un señor que murió hace muchos años. Eso es un ícono en la percusión de la salsa, Malave. Exacto. En la época de oro de la salsa, realmente fue una estrella, ¿no? Sí, bueno, ahora que dijiste Irajere también, con Angá, con Mario Luis Pino de Afrocuba. Bueno, un montón de años muy... muy lindos, porque entablamos una amistad y ellos me enseñaron un montón de cosas. Y más que nada, lo que aprendí de ellos es a sentir la música como intérpretes, ¿sí? A sentirlo, a hacerlo personal y a aprender, por supuesto, los ritmos, la técnica, pero lo más que me quedó fue toda esa sensación y a sentir la música y a transmitirla a mi manera, ¿no? Tal cual. Jorge, contanos un poquito sobre el show que van a brindar el próximo sábado, el 3 de septiembre, allí precisamente en La Salsera. Bueno, vamos a recorrer toda el repertorio de Colonizados más conocido para los que ya nos conocen, y vamos a estar tocando tres canciones nuevas, una de Rubén Blades, también adaptada al tango, hicimos al revés, trajimos un tema más salsero, que en realidad es una canción que se llama Mientras Duerme la Ciudad, y dos canciones más que vamos a estrenar. Estamos estrenando un sistema de monitores nuevo para nosotros, que espero que nos haga sentir mejor todavía de los que nos venimos sintiendo, porque a los músicos es muy importante que escuchemos bien para sentirnos bien y tocar mejor. Así que un sistema inalámbrico que no se ve, que la gente ni se da cuenta, entonces hay menos parlantes, hay menos problemas de acoples y todo, claro. Eso, y es todo mucho más. Así que esperamos que todo eso se sienta, que toquemos mejor, que la gente esté contenta, que no haga tanto frío como esta semana. Más o menos, mirá que lo digo. Parece que baja la... Bueno, pero si hace frío está mejor para bailar. Está divino, está pesadito para bailar, siempre. Así que, Jorge, un gusto haber charlado contigo, un gusto, bueno, conseguir a través de tus palabras un poco esa posibilidad de llegarnos a este ritmo tan particular, a estos ritmos que ustedes fusionan y que suena tan grato y tan lindo, y que, bueno, es una forma también de, a través de la radio, potenciarlo para que otras personas que nos están escuchando no solo los vayan conociendo, porque seguramente muchos los conocen, pero sí a partir de digamos, este trabajo que están haciendo y de estas presentaciones que van haciendo. Digo, además del 3 de septiembre, ¿ya hay agenda para nuevos espectáculos o cómo vienen con eso? Bueno, estamos preparando un viaje a Estados Unidos, pero bueno, todavía no quiero decir nada, bueno, hasta que no esté ya todo terminado, ¿no? Pero sí, estamos preparando para grabar dos canciones más y si Dios quiere, antes de fin de año, hacer una pequeña gira por Estados Unidos y Canadá. Bueno, ojalá, Jorge, que les vaya muy bien, y bueno, seguramente el 3 vamos a estar por allí para saludarlos a todos y para escucharlos. Y acá con las chicas te mandamos un saludo muy grande, ¿eh? Un gusto. Un saludo para ustedes, y voy a hablar con Gloria, que es nuestra jefa de prensa, para que... a ver si tenemos la posibilidad de darles dos entradas para que ustedes puedan dale. En la radio. Con mucho gusto, dale, así durante la semana que comienza el lunes, ya empezamos a sortearla para que vayan los oyentes a verlos, ¿eh? Con mucho gusto, te agradecemos. Perfecto. Ese contacto. Hablamos y nos pasamos los mails, así ya
quedamos conectados. Dale, Jorge, un gran abrazo, un saludo para toda la banda, ¿eh? Muchas gracias, Jorge. Saludos para ustedes, muchas gracias y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Jorge Romero, naturalmente, una de las voces, la percusión de Colonizados, ¿eh? El próximo sábado 3 de septiembre a las 9:30 de la noche se presentan en La Salsera, allí en Yatay 961 en la Capital Federal. Y aquí exactamente a las 8 de la noche, un poquitito aunque sea, de Libertango en el fondo de la charla. Y ahora otra vez, nostalgias, este tango, pero en tono de son, ¿no? Tango son, es el ritmo que presentan en cada uno de sus recitales y que lo llevó hace poquito tiempo a una gira por Centroamérica. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para borrar mi obstinación y más la vuelvo a recordar.